Hi everyone, I'm Mario, CEO of SkillMapper. And before SkillMapper, I used to work for Facebook. I started as a content reviewer and became a data scientist. I built this journey on my own. I went to Coursera, to YouTube, to Udemy, and I built my own learning journey. Unfortunately, I paid on my own because Facebook offered LinkedIn Learning, a platform that nobody uses, really. So this is a problem that is very common among companies. After speaking with more than 100 HR leaders, they told me there are three main reasons why these tools don't work. The first one, it takes up to 30 hours to put together a learning path. Creation of content and curation is terrible. It takes so much time. The second one is the fact that many of these platforms are like log you in a library, ultimately not giving the choice for people to choose where to spend their time and their money. And the last one is they have very low engagement, so low as 5%. So that makes you wonder why to spend so many millions in tools that nobody uses. And that's why we created SkillMapper. We're an AI copilot for learning and development that powers a SaaS-enabled marketplace. So this is very simple. First, our solutions uses the latest AI to help you creating and curating a learning path in less than a minute. The second thing that we do is that we provide individual budgets for you and your team to spend in any platform you want. So if you want to go to Coursera, you can go there. If you want to go to Domestika, you just do it. Everything in a curated marketplace. And the last one is the fact that we have an app and a Chrome extension that helps you doing micro-learning. All those links that you save in multiple notes in one single place. It's like Pinterest for learning. And this is what makes us stand out from the market. We provide a flexible macro-learning solution and a very engaging micro-learning application, all wrapped up in an AI copilot. We have a very simple business model. It's a SaaS fee of $5 per month per seat, and we have a revenue share agreement where we take up to 40% from the providers of our marketplace. To put this in perspective, for every company that brings into SkillMapper, we make around $12,000 per year. And we started already in the Nordics. We just graduated from Techstars, Stockholm, where we built a huge network of companies that are interested in joining us. We are launching 5 pilots in Q3 this year, and we're expecting to close 10 paid co-pilots by the end of this year with at least 100K ARR. This is a very small, it's a dent of a massive market of $400 billion being spent in learning and developing every year. And we're here in Barcelona with my co-founder, Victor, to talk with investors or anybody interested, because we want to make learning and developing more efficient. We don't want companies nor people to waste their time and money in courses that they never take. Thank you. Iñaki. En español las preguntas, ¿eh? No hay problema. Ah, vale. AI Copilot SaaS Enabled Marketplace, ¿eh? No está mal la de keywords que nos ha soltado. Bueno, las tiene todas. ¿Quién está en el marketplace? O sea, ¿quién es el proveedor de ese marketplace? No me ha quedado claro. Coursera, Udemy, Domestika, todas las plataformas. ¿Y por qué te necesitan? Nosotros somos un distribuidor de ellos, claro. O sea, tú tienes más capacidad de llegar a clientes que Coursera, Udemy, etcétera. O sea, sus. Nosotros lo vemos como un partner y ellos no ven como un partner. Correcto. Ahorita tenemos un partnership deal. No 40% de revenue share, has dicho, ¿no? Exacto. O sea, exacto. Entonces, les tienes que aportar mucho para repartir el 40% de revenue share. No, el deal ya está firmado. Porque todas estas creadores de contenido, al fin y al cabo, viven de plataformas como las nuestras que les permiten distribuir de manera eficiente. O sea, no tenemos que negociar el deal existe. Ya, pero ¿qué les ofreces? Clientes. Ah, clientes, tal cual. ¿Y qué le ofreces a la empresa para ir a ti en vez de Domestika? Hemos hablado con múltiples empresas, especialmente en Suecia, hasta en Latinoamérica, que las cuales nos dicen, teníamos Coursera, ni 3% de la empresa utiliza la plataforma, pero cuando entran a un modelo en el cual les das un wallet, que pueden gastarle en un libro en Amazon, en un one-on-one coaching, en un curso de Coursera, tienes una mayor utilización del budget y una mayor satisfacción y, por ende, como proxy, una mayor potencial de aprendizaje. ¿Resuelves el problema de la homologación de proveedores?
Con la regulación local. Por ejemplo, en España, sí. La seguridad social, hay una parte que va destinada a la formación, pero tiene que ser un proveedor homologado. Vale. Bueno, cada mercado tiene sus características. Exacto, es un claro. problema de regulatorio. Exacto. Ahorita estamos lanzando los pilotos en Finlandia y en Suecia. Hemos hablado, por ejemplo, con Robio, los creadores de Angry Birds, que están súper interesados. Tenían Coursera, Udemy y pagaban licencias de manera trimestral. Y nos dijeron, bueno, si nos das una wallet que nos permita tener flexibilidad, definitivamente lo implementaríamos. ¿Y es uno de los pilotos. ¿Te compraron por la wallet o te compraron por el Copilot? Eso fue por la wallet, es antes del Copilot. El Copilot es algo, obviamente, que es nuevo, que hemos estado implementando. Y para darte un poco de contexto, nosotros comenzamos hace 2 años. Comenzamos como un search para MOOCs. Ese fue nuestro primer... ¿Search para qué? Para cursos abiertos, cursos. Tipo Coursera. Entonces, hemos construido crawlers para Coursera, Udemy. Tenemos toda la base de datos, como 400.000. Y es un poco lo que estamos ahorita utilizando para hacer el fine-tuning de GPT-4, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que va el Copilot. O sea, el problema principal que solucionáis es encontrar el curso adecuado para el empleado del cliente. Claro, la parte ese es el principal. Ese es uno, claro. Ese es de cara al usuario final, pero a la empresa es el hecho de que ahorita están siendo ineficientes en el uso de los presupuestos de Learning and Development. Vale, no, pero me refiero al fondo del tema es encontrar ese maestro. Correcto. Yo me he apuntado a muchos Courseras y he acabado muy pocos. Ya. ¿Cómo se arregla esto? Porque para mí este es el problema principal. Sí. ¿Cómo mantienes o cómo incentivas o cómo cambias? Yo no tengo paciencia para hacer 27 capítulos. Quizá me interesan el 3, el 7 y el 9. Y es lo que acabo haciendo. Tal cual. Y quizá no me da los créditos o no me da lo que sea que me interesa como empleado en una empresa. Tal cual. Y yo igual. Me he metido a varios cursos y terminé algunos. Entonces, ahí hay varios elementos. Uno de ellos es la parte de que eso es como que el macro learning. Tú no puedes esperar que la tasa de finalización vaya de 5%, que es básicamente, a 100%. Pero si tienes un elemento de comunidad, puedes incrementar eso y eso es parte de lo que la plataforma hace dentro de las personas que utilizan Coursera. Y la otra parte es la de microlearning, que sabemos un poco cuáles son los elementos que tienen mayor, digamos, interés y eso lo fraccionamos y va en el app para darte la, digamos, la inyección de conocimiento. Entonces, no soluciona necesariamente ese problema. Y para entenderlo bien, ahora tenéis 0 clientes activos, tenéis... Sí. Pilotos que creéis que convertiréis en clientes por valor de 100.000 euros a final de este año. Correcto. Anualizados. Correcto. Tal cual. ¿Y dónde están estos clientes? ¿Qué tipo de empresas son? No clientes, ¿pilotos? Sí. Son mid-market de entre 200 y 300 personas. Por ejemplo, Robio, para darte un ejemplo exacto, que es el sweet spot, es 500 personas y está en Finlandia. ¿No? Vale. ¿Y en qué idiomas está la plataforma? En inglés y en español. ¿Vosotros estáis aquí en Barcelona? Hasta fin de mes, pero estoy basado en Suecia. Suecia. Sí, y mi co-founder en Francia. Vale. ¿Y el AI exactamente qué habéis hecho y qué APIs usáis? Feedback. El AI está tipo inyectado en diferentes partes de la plataforma. 30 segundos. Dale. Artículos, summarization, ¿no? Contenido. La otra parte es learning paths y learning journeys. Tú dices, quiero ser UX UI designer y te creamos un path optimizado que te da una mezcla de contenido pago, contenido gratuito en las diferentes partes del currículum. Vale. Esa es la primera parte. Venga, vamos al feedback. Iñaki, empieza tú y vete, porque tienes que irte a Madrid. Sí. A mí de las cosas que ya sacaba un poco Jordi de porque te necesitan... A mí lo que me suena un poco como problema a la hora de captar pasta es, oye, escala para poder... Me da la sensación que puede que sea un negocio de muchos pequeños que tienen que terminar cursos y demás. Entonces, no sé cómo es el path para levantar pasta para poder llegar a una escala que supongo que tiene que ser sensible para terminar teniendo una compañía rentable. Uh-huh. Y me centraría en eso, aunque estoy seguro que ya estás centrado en eso. Pero la pregunta es si inviertes o no. O si invertirías o yo no. Yo querría escuchar más. Sí. Vale, bien, eso es bueno. ¿Cómo pues, te contactan todos los emprendedores que quieran? Mi mail es arrola@kfund.vc. ¿Dicen que es tan difícil hablar con inversores? No, es fácil. Es que eso, los inversores necesitan. Mucha gente dice que es difícil. Pues los inversores necesitamos hablar con emprendedores. Vale. Vale, pues vete. Oye, muchas vete, gracias. Perdón. Te dejamos un aplauso ir que no pierda el tren. Cuídate. Vale, a ver, no me has respondido mi pregunta, pero ahora ya estamos en la sección de feedback. O sea, no me has dicho cómo solucionas la homologación, que es un problema de muchos mercados. Es un tema muy regulado la formación, un mercado enorme, como has dicho, 400 billion. Me suena algo por ahí, ¿no?
A mí me interesa el tema. También te hago un disclaimer. Nosotros estamos en Factorial, tenemos cierta vinculación con Learning and Development porque es parte de nuestra funcionalidad, ¿vale? Tenemos una parte de nuestra funcionalidad es ayudar a las empresas a organizar este budget de Learning and Development. Pero si esto para ti no es un problema, yo encantado de saber más. Genial. A ver, o sea, entiendo el problema. Yo creo que hoy en día muchas empresas están gastando dinero en formación, que es enchufar ahí con el embudo vídeos, cursos y cosas a los empleados y que no sirve de nada. O sea, yo creo que hay una oportunidad enorme en realmente ayudar a la gente a aprender, pero enorme, multitrillonaria, quizá, no lo sé, me he exagerado, pero muy grande. Lo que no tengo claro es que lo que nos has explicado tú sea la solución, pero bueno, quizá la encontráis. Entonces, yo tendría mucha curiosidad en entender quién estáis en el equipo, que no nos lo has explicado demasiado, y qué olfato tenéis. En elegir cursos es una importante, pero yo, como te hacía la pregunta, creo que el formato, el medio, el seguimiento también está por resolver. Entonces, con el disclaimer que ha hecho Bernard, que es decir, oye, cuidado, que estamos en un espacio similar y quizá un día tenemos una idea, lo hacemos nosotros. Pero si, teniendo esto en cuenta y siendo transparentes, a mí me encantaría tener una conversación y entender cómo crees que podemos hacer que el presupuesto de información sirva de algo. Tal cual. O sea, tengo curiosidad para entender más. Genial. A mí me gustaría ver el producto porque la parte sobre todo del microlearning no lo he entendido. O sea, no sé exactamente qué es lo que hacéis ni cómo AI mejora el proceso microlearning. No sé si es algo que hacíais antes o si hacéis desde que tenéis AI, no tengo ni idea. Me gustaría verlo. Poco feedback, la verdad. La verdad que el pitch bastante bien y el deck muy bien. Se entiende perfectamente lo que hacéis aparte de eso. Nada, ver el producto. Yo, como feedback constructivo, no nos has acabado de contestar a las preguntas. Y es una oportunidad perdida. Okay. Pero bueno, ya nos las contestarás asíncronamente. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, último pitch de hoy. Buenas tardes a todos. Me llamo Ramón Rodríguez Gáñez, soy uno de los cofundadores de Nova y vengo a presentaros una alternativa a LinkedIn y a los headhunters para perfiles con mucho talento. Creo que todos conocéis el concepto de guerra de talento, ¿verdad? Esta situación en la que vivimos desde hace varios años, por la cual cada vez es más difícil contratar a los mejores, simplemente porque los mejores cada vez deciden más, tienen más poder en la relación laboral. Cuando uno se enfrenta a contratar gente muy buena, hay dos tipos principales de proveedores, ¿no? Uno utiliza LinkedIn, típicamente, o uno utiliza un headhunter. En LinkedIn, cuando uno publica una vacante, recibe 200, 300 candidaturas, de los cuales más o menos 2-3% máximo los llama a entrevista y casi nunca la gente buena aplica en LinkedIn. Es bastante pasiva en este tipo de plataformas. Y, bueno, los headhunters, de hecho, siguen existiendo porque LinkedIn no funciona. Lo que pasa es que es un negocio con muy poco valor añadido, que típicamente lo que va a hacer es buscar en LinkedIn por ti, con un precio alto y son lentos a la hora de cubrir la vacante. Para esto, para resolver este problema, hemos creado Nova. Es una comunidad que conectamos personas con mucho talento, con oportunidades muy buenas. Y la clave de la compañía son tres cosas. La primera, que el acceso es meritocrático, es decir, hay que superar un proceso de selección en la plataforma para entrar, que nos permite asegurar la calidad. La segunda, que el candidato no viene necesariamente a buscar trabajo, viene porque le gusta la red, le gusta la comunidad, le aportamos valor, por ejemplo, en la parte de networking, que es un problema que LinkedIn resuelve muy mal. En LinkedIn uno no conoce a gente nueva, típicamente mantiene conexiones que ha establecido por otro sitio, y hay eventos, hay cursos, hay valor más allá de la búsqueda de empleo. Y la tercera es que hemos montado un negocio muy defendible con efectos de red, directos e indirectos. La mayoría de los miembros vienen nominados por otros miembros. Una marca muy potente, tenemos casi 100.000 seguidores en LinkedIn, que para una compañía de nuestro tamaño es una barbaridad. De hecho, si rebuscáis en la página va a aparecer que tenemos 5.000 empleados, que no es verdad, es gente que se lo ha puesto como una experiencia profesional. Y una ventaja tecnológica en el acceso a datos. Es decir, el candidato, como está con nosotros a largo plazo, nos confía, por ejemplo, su salario, que no lo sabe ni LinkedIn ni el headhunter. ¿Dónde estamos? Tenemos más de 18.000 miembros ya, sobre todo en Europa, sede en España, en Suecia y en Italia, en Milán, Madrid y Estocolmo, principalmente. El año pasado facturamos 1,3 millones. El modelo de negocio es sobre todo B2B. Vendemos a compañías de primer nivel, consultoras de estrategia, McKinsey, Bain, BCG, grandes corporaciones, Naturgy, Iberdrola, etcétera, y también Scaleups. Y les vendemos un software que les permite publicar vacantes de cara a la plataforma, que pagan con una suscripción, y además a las que quieren, que por ahora son la mayoría, el servicio de headhunting on top con una fee al éxito. Poco más. Esto es un poco el negocio. Estamos levantando una rondita un poco entre un seed y una serie A.
Y bueno, pues encantado de contestar a vuestras preguntas. 1 millón de euros. Has dicho que tenéis, por un lado, el SaaS y por otro lado, los el servicio, ¿no? A fee. De este 1,3 millones, ¿cuál es el porcentaje? 25 el SaaS, 75 el servicio, y poco a poco va subiendo el SaaS porque arrancamos dando servicio a compañías que típicamente contrataban headhunters, pero hay muchas compañías que por definición no contratan headhunters y todas utilizan LinkedIn y utilizan tanto la versión de publicar jobs como el recruiter. Entonces nuestro producto va cada vez más hacia allá para que cada vez más compañías nos utilicen como herramienta y no como proveedor de servicios. Pero siempre va a haber una capa de compañías que tienen equipos de recursos humanos muy pequeños para sus volúmenes de contratación, por ejemplo, BCG o McKinsey, que siempre van a querer que les des el servicio en top. Tú eres Ramón, ¿no? Sí. ¿Qué perfiles se contratan a través de Nova? Arrancamos con perfiles de estrategia parecidos al mío, yo hice BCG, pero hemos diversificado y hacemos ventas, marketing, estrategia, finanzas, producto y data y estamos empezando software. ¿Y qué tienen que ver, qué tienen en común estos perfiles? Tienen en común que todos han superado un proceso de selección, es adaptativo el proceso para cada uno de ellos, es gente muy buena dentro de su sector y que les aporta valor estar en la comunidad de Nova, les aporta más valor que estar en LinkedIn. Porque hay cosas más interesantes para ellos. Está más curado para un perfil con mucho talento. O sea, las ofertas que va a encontrar son de más calidad. Son de más calidad y le damos herramientas. Por ejemplo, la feature que más utilizan en la plataforma de miembros se llama Gravity. Se parece al Lunch Club. ¿Lunch Club conocéis? Lunch Club es una startup americana que te ayuda a conocer gente nueva. Afina en función de tu perfil. Pues nosotros en Nova cada semana o cada dos semanas, en función de tu perfil, pues por ejemplo a ti, César, te presentaremos a gente de producto y emprendedores. A mí me conecta, por ejemplo, con muchos emprendedores cada semana o dos semanas y expando mi red de contactos con gente muy relevante que eso LinkedIn no me lo ofrece directamente. Y no, perdona, ya última, ¿eh? No hay un... O sea, si el valor vuestro es la curación y la calidad de la comunidad, ¿eso no se jode con la escala? Que cuando crecéis ya está todo el mundo, están todas las posiciones de trabajo y la comunidad se diluye. O sea, ¿eso escala? Escala hasta un límite. O sea, tiene un límite la comunidad. Calculamos que podríamos tener potencialmente máximo 10 millones de usuarios, que comparado con los 600 millones de LinkedIn es muy poquito. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Qué te hace mucha pensar, segmentación. ¿Qué te hace pensar que puedes llegar a 10 millones de usuarios siendo cool y exclusivo y curado? Porque luego la plataforma está muy segmentada. Es decir, para ti, Jordi, te ofreceremos eventos en Barcelona con cosas de tecnología, etcétera, que es muy diferente a lo que le ofrecemos a Jorge, que es un banquero de inversión en Madrid que trabaja en Goldman Sachs y que es que no le interesa lo que a ti te interesa. Son microcomunidades. En realidad son microcomunidades. Son microcomunidades. Hay mucho componente local. Es decir, hay la parte de eventos, por ejemplo, es muy importante. Ahí, por ejemplo, en Madrid tenemos una cena con Elena, la cofundadora con Carlos, con Pablo Fernández de Clibrain, Clidrive, ¿no? Pues ahí hay una cena en Madrid de 15 personas de Nova que pagan para ir a la cena y que les aporta un montón de valor conocer en Petit Comité a Elena y preguntarle por su vida. Ah, pero eso está muy bien cuando eres pequeño, pero para escalar a 10 millones son muchas cenas. Son muchas cenas, efectivamente. Entonces, la clave es que el proceso de selección escala bien, la plataforma es una, obviamente hay que desarrollar mucho producto, y luego lo que hacemos, por ejemplo, a nivel local es que tenemos embajadores, que son gente de la propia red, que organiza muchos de estos eventos. Y cuando escalas a este nivel, ¿no será algo parecido a LinkedIn, que ya existe? Es decir, grupos, personas que, yo qué sé, que son top no sé qué, top voices, sí, ese tipo de conceptos, sí, que pero, ya tiene LinkedIn. Sí, pero LinkedIn es súper spammy. O sea, yo no sé cuál es tu percepción, pero la percepción de la gente es que LinkedIn cada vez es menos relevante, que cada vez es más, oye, alguien te intenta vender algo y no hay un filtro de calidad. O sea, LinkedIn te escribe cualquiera. En Nova, por el hecho de haber superado el proceso de selección, tanto clientes como miembros ya asumen que hay un filtro de calidad y que la persona que conectamos en Nova merece la pena que la conozcas. ¿No tiene la capacidad LinkedIn de controlar tu privacidad, quién te sigue, quién te escribe, qué necesita la gente para escribirte, ¿no? ¿Tiene la capacidad? ¿Esas herramientas? Pero la razón por la que creemos que no lo hace es porque probablemente el mercado, digamos, del segmento, no el top 2-3%, sino el siguiente, es mucho más grande y por eso los headhunters siguen existiendo. O sea, si a LinkedIn le hubiera preocupado mucho lo que piensa la gente con mucho talento, los headhunters habrían dejado de existir porque todos utilizan LinkedIn como base de datos. O sea, tú me estás diciendo que cuando llegues a 10 millones vas a decir, hasta aquí. Esto no ha pasado nunca, ¿eh? Probablemente, o sea, no sé si hasta aquí, porque creo que es difícil que lleguemos a 10 millones, o sea, si llegamos a 10 millones, sería una compañía muy grande,
Pero sí, o sea, la teoría es que hay un límite. Decimos a mucha gente que no. O sea, la pregunta creo clave es, oye, ¿cómo hacéis el proceso de selección? A mucha gente la tiramos el proceso de selección y hay rangos de edad donde nos empieza a costar un poquito más. Porque ya empieza, o sea, nos saturamos todavía, pero en gente entre 25 y 30 años, en Madrid, de perfiles de consultoría, es que los tengo casi todos. Casi todos son miembros de Nova. Vale. Bueno, pues vamos al feedback. Perdona. ¿Hasta dónde queréis llegar? De tamaño de compañía. O sea, aunque el pool 10 millones parece pequeño, por ejemplo, un competidor en España, un headhunter en este rango de edades y de perfiles, hay varios de ellos que facturan 20 millones. Varios. Entonces, estamos hablando de un mercado que es multibillion dollar market. Pues oye, ¿qué es el mercado potencial de Nova? Pues 70 billion, 80 billion, algo así, que es la contratación directa de esos 10 millones más lo que le vendemos luego en top porque les vendemos servicios a los miembros también. Eso es el mercado, pero ¿hasta dónde queréis llegar vosotros? Porque has dicho una cosa, como te ha preguntado Bernat, que es que no crees que lleguéis a los 10 millones porque ya sería una compañía muy grande. Y a mí esto me ha... O sea, bueno, querremos llegar, pero digo, nos va a hacer falta tiempo. Sí, sí. O sea, si llegáramos a los 10 millones, facturaríamos 70 billion. Okay. ¿Cuánto? ¿60 billion? 70 billion. 70, concretamente. Con los 10 bueno, millones ese es el número que quiero decir, que 60 o 70, me da igual. Depende de muchas hipótesis de salario, cuánto cobras por candidato, etc. Vale. O sea, el mercado de contratación son 800 billion a nivel global. Entonces yo me estoy cogiendo a la gente con mucho talento, que es por la que más se paga. Vale. Yo estoy seguro que LinkedIn, cuando empezó, ahora no me acuerdo la historia, mira que acumulo historias de empresas. Seguro que empezó con un nicho también. Seguro que empezó enfocándose a una comunidad y que luego fue creciendo, ¿no? No lo recuerdo ahora. Yo no veo mal sustituir a LinkedIn. Si no pasa nada, oye, seguro que tiene ángulos de mejora, ¿no? Entonces, yo pensar, plantear esto, cómo sustituir a LinkedIn en una comunidad, en un nicho, cómo reemplazarlo y tal, lo veo interesante. Entiendo que al principio sea todo muy manual y haya que hacer pues cenas y tal, ¿no? Pero por el camino, pues igual puedes descubrir algo diferente, ¿no? Entonces, es el tipo de negocio, tipo red social, ¿no? Que es muy difícil, tiene unas economías de escala muy complicadas, de viralidad muy complicadas, pero habéis conseguido tener cierta atracción. Es verdad que gran parte de vuestro negocio viene del servicio, que normalmente no es lo que nos fijamos tanto, o lo que se fija tanto el venture capital, pero a mí me gustaría saber más. Yo soy muy usuario de LinkedIn, con cariño, si alguien del equipo de producto de LinkedIn nos está escuchando, creo que es una caca de vaca, por decirlo educadamente. Pero si perdiera acceso, no podía hacer nada de mi trabajo, ¿no? O sea, es increíble el valor que me aporta y solo pago, creo que 59 euros al mes o 69, algo así. Y me aporta un valor tremendo, tremendo. Entonces, hay una oportunidad brutal de hacer esto bien. Ahora sí, el efecto red, el network effect de LinkedIn es increíble. Está todo Dios ahí. Todas las relaciones, yo cuando era muy jovencito me acuerdo que lo primero que hice, creo que Bernat también, cuando empezamos a trabajar, era hacernos tarjetas de presentación, ¿no? Y hace muchos años que no uso tarjetas de presentación porque saco un móvil y pongo LinkedIn, pongo el nombre de la persona y la añado ahí, ¿no? Si es de efecto red, seguro que se puede romper, pero no me has convencido de que sepas cómo hacerlo, que tengas alguna idea que me parezca escalable. Lo que me has dicho me parece muy interesante. Yo creo que hacéis algo bien porque escucho hablar de vosotros. Veo vuestro nombre, o sea, me suena de algo y no sé de qué, con lo cual... De LinkedIn probablemente, porque la gente comparte el... Paso muchas horas en LinkedIn, o sea, es posible, pero... Habrás visto candidatos seguro que lo ponen en su perfil. Puede ser. Tengo curiosidad, pero ahora mismo lo veo chungo, ¿eh? Y es el típico problema de las redes sociales o de los negocios con efecto red, que el instante antes de tener la fórmula no vales nada y el instante después es imposible invertir. Entonces, hay que ser muy listo para invertir en ese instante concreto donde vas del antes al después, ¿no? Pero, oye, si se lo cuentas a Bernat, tendré curiosidad para ver qué salsa secreta creéis que tenéis. Pero hay una oportunidad enorme ganando a LinkedIn, que es un producto bastante malo. Sí, yo estoy de acuerdo. La oportunidad es gigante y tengo exactamente el mismo feedback. LinkedIn, el contenido es lamentable, lo que te enseña el algoritmo.
solamente recibe, bueno, la mayoría de lo que yo recibo por lo menos es spam en conexiones nuevas, gente que te pone un mensaje. Centenares al día. Es horrible. Es lo que tiene tener la mayor parte de la población laboral, activa. Sí, sí. O sea, eso es lo que hay. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero la plataforma no está construida de la forma que esto no es una mala experiencia para el usuario que paga. Sí. O para entonces, power user o para correcto, lo que sea. Correcto, sí. Entonces la oportunidad existe. Me preocupa el tema del servicio, que sea un porcentaje tan relevante de vuestro negocio y sobre todo no nos has explicado cómo se va a dar la vuelta ese servicio. De hecho, lo que cuando te he preguntado me has dicho que muchas empresas van a seguir pidiéndose este servicio de headhunting. Entonces esto me ha preocupado. O sea, yo creo que habrá siempre empresas que quieran un headhunter. Nuestra proyección es que cada vez el peso del SaaS es mayor. Bueno, de hecho, ¿es algo que hacéis vosotros o que hace otra persona? ¿O que hace otra empresa? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que vosotros queréis construir como negocio? Eso es lo que me ha quedado duda con el pitch y con las preguntas. Y luego, por último, lo que ya me ha acabado de matar un poco ha sido lo que te he comentado, que al final tiene que ver con la ambición. Yo quiero ver proyectos que vengas aquí y me digas, mira, vamos a reemplazar LinkedIn y esto es como lo vamos a hacer. No que me digas, hostia, bueno, llegar a 10 millones, que es el tope de nuestros estos posibles usuarios, nos va a llevar un montón de tiempo, nos va a costar, tal. Esto es en el mejor de los casos, es una empresa muy grande también. No, y ya te lo digo como feedback del pitch, ¿eh? El sembrar la duda acaba llevando a estos pensamientos, ¿no? Entonces, yo por mi parte, sin saber más o sin tener mejores respuestas a todas estas cuestiones, no invertiría. Pero sí que es verdad que os he visto por todas partes. El logo me suena y no tenía ni idea de qué era, tenía curiosidad. Yo tampoco. Que has venido. Sí. Sí, sí. Gracias. Pues gracias por el feedback. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, gracias a todos vosotros. Aquí estaremos todos los jueves. Gracias por venir y hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ignic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!